Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de seguridad informática Dame una Shell. Soy Sniffer, creador del blog snifferlabs.com. Y nuevamente, después de 11 meses, estamos retomando el podcast. La última vez que hablamos y que estuve acá en el podcast fue el 23 de junio del año pasado, cuando empecé a presentarles específicamente el curso de BurboSuite desde cero, que fue un proyecto que duró como unos 2 a 3 meses que estuvimos ahí compartiendo. Hablamos sobre un nuevo ataque de ransomware y cómo Chrome empezó a limitar los certificados a un año de cómo lo manejaría. En este momento no llego a recordar exactamente qué era más lo que vimos en aquel podcast. Pero como les digo, ya ha pasado aproximadamente exactamente 11 meses desde aquel último podcast. Lo primero, han habido algunos cambios, tanto en la vida profesional como en el blog. He tomado algunas decisiones. Una de las primeras que lo vamos a hablar es de que el gran cambio que se ha tenido en el blog. Los que visitan el blog han podido identificar que ya no estamos con un tema un poco pesado. Estamos totalmente migramos a Markdown, trabajando con el CMS con Hugo, con un manejador de páginas estáticas específicamente. Y como todo está en Markdown, es mucho más fácil levantar. Actualmente, cuando escribo alguna entrada en el blog, lo que hago es subirlo a Git y de forma automática, mediante un proceso de integración continua, este es llevado a Netlify y dentro de Netlify compila y levanta el blog. Si hubiera algún problema, no se inicializa esta nueva versión y se queda en la antigua. No, esta es una forma mucho más fácil y más rápida para mí en especial de poder tener el blog más ligero. Hay algunas entradas que aún no se llegan a visualizar correctamente, pero eso creo que con el tiempo voy a irlo solucionando. Me demoré aproximadamente como 2 a 3 semanas, por lo tanto el blog se ve un poco más amigable, más rápido, y además creo que ayuda a muchos para que accedan a la información de una forma más directa. Evidentemente se han perdido algunas entradas de referencia y por lo tanto, si tú ves que algo falta o algo no está funcionando, dímelo por favor a través del grupo de Telegram, a través de Twitter o incluso en el mismo blog, ya que al no estar en Blogspot, que estuvimos casi 9 años desde el inicio del blog, ahora estamos trabajando directamente y estamos dentro de lo que es Git, dentro de lo que es GitHub, como nuestro sistema de comentarios. En el repositorio dedicado al blog, cada comentario se vuelve un issue y entonces a través de eso para poder conversar. De esta manera creo que igual hacemos una limitante de los queridos spammers que había en una gran cantidad en el blog. No, esto ayuda mucho ya que no veo tanto. Pierdo tal vez un poco la integración con el resto de las personas, poder hablarles, poder conversar, pero es una mejora muy grande. Otro cambio más que ha habido y que por el momento no sé cuánto tiempo vaya a durar, tal vez sea hasta fin de año, el próximo año, voy a dejar de subir videos a YouTube como fue la serie de BurboSuite. ¿Por qué razón? Porque actualmente con el ritmo de vida que estoy llevando, que está bastante ajetreada, porque no dispongo del tiempo por el trabajo, la familia, no voy a crear los videos porque influye mucho tiempo, la edición, la grabación, preparar, e incluso varios me estuvieron hablando de por de qué no montar un Twitch. No sé aún si por ese lado voy a ir, porque a mí me agradaría compartir con los demás. Pero aún lo estoy por ver y analizar este proceso, si se va a hacer o no. Pero el podcast, este podcast que estás escuchando, lo voy a tratar de hacer más seguido. Justamente por eso esta es una actualización, decirles aún continuamos y vamos a seguir con lo mismo. El podcast se va a subir a YouTube, se va a subir a los podcasts más utilizados, en realidad a los servicios de podcasting más utilizados. Y más bien, si ustedes desearían que se tratemos algún tema, que hablemos algo en específico, háganlo saber, lo voy a preparar y lo voy a estar hablando
siempre bajo la intención de que todo el contenido sea amigable, ameno, para que cualquier persona lo entienda. Un tema que estoy preparando es, por ejemplo, Bug Bounty versus Pentesting, lo que ahora está en el boom, lastimosamente, que se ha tenido, muchas personas tienen una pérdida financiera por el tema, la caída del Bitcoin y de grandes criptomonedas. Vamos a hablar un poco de la historia. Igual quiero hablar sobre los fraudes que hubieron con todo lo relacionado a las criptomonedas específicamente, que lo vamos a tener. Y lo otro, que hace un mes atrás, dos meses atrás, logré certificarme en una nueva certificación, que fue el CRTP, que es de Pentester Academy. Voy a grabar el podcast, voy a escribir en el blog igual una pequeña review, pero dándole más prioridad acá al podcast. No, ya estamos casi cerca a 7 minutos. Quiero darles las gracias a ustedes por el tiempo, por escuchar, y nuevamente decirles que el podcast Dame una Shell está de retorno y vamos a estar cada día un poco más con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.